Buenos días. Hoy, ahora, voy a cambiar un poco el tercio y voy a ver si os hablo de cosas que, actividades que yo he hecho en estos días. Vamos, ayer o antes de ayer, ¿vale? Os voy a poner el compartir pantalla para que veáis. ¿eh? Vamos a ver dónde está la compartir está pantalla. Maripuri. Yo espero que yo te diga muchas veces dola, pero ¿qué quiere que te diga? En la vida, como me invitan, voy. Mira, vamos a verlo. La compartir pantalla, vamos a darlo. Y la primera que vamos a ver es con un grupo de socios de, de aquí, de mi asociación, de amigos de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, fuimos a visitar el Museo del Ejército, o el Militar, el Ejército, no, el Militar, ¿vale? Porque hay de diferentes ejércitos, de diferentes estamentos, como la Guardia Civil, como, en fin, y entonces le llaman el, el Museo, está en la Plaza de San Francisco, y merece la pena conocer la trayectoria. Eh, militar que tenemos en, en, en España, ¿verdad? Hay uniforme hasta de Cuba. Bueno, la verdad es que ahí tuvimos con un grupo, después se agregaron más, estuvimos en la catedral, estuvimos en la catedral y la verdad, aquí estuvimos, como veréis, también he estado en la catedral con, con un grupo de patriotas Recordando las víctimas que hay enterradas en, el, en, el, en la misma catedral. No sé si lo sabéis, pero ahí hay de las 3.400 personas que murieron aquí en siete meses que estuvieron los republicanos mandando en Málaga, aquí en, en la catedral, mataron a 3.400 personas, en la catedral hay 110.100 personas enterradas. Ahí está la, la lápida que hay en la capilla del Cristo de la Victoria, que se llama. ¿Eh? Ahí están recordando, ahí están, se está recordando la, 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 que están ahí enterrados todas estas personas por su condición de católico. La verdad es que el cura que no hizo la, don José Diegue, hizo una reflexión rogando por todos los que padecieron martirio, y por todos los que fueron ejecutados y también por todos los que murieron de ambos bandos en aquella guerra fratricida que no deberíamos vamos de, de recordar más ¿eh? pasar páginas y vivir porque la vida es que está no sé por qué el género humano busca tanto los conflictos vale después cuando mmm, fuimos fuimos yo fuimos con un grupo de amigos de los poetas a la misa que se celebró por el alma de nuestro querido maestro pintor y poeta Juan Real en la iglesia en la parroquia del Carmen en la ermita del Carmen de allí de la urbanización locea en el rincón de la Victoria había mucha gente y la verdad que es que estuvo muy 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 bien dirigida por el sacerdote y sinceramente recordamos a nuestro buen amigo Juan Real que recibió recientemente un homenaje aquí en la 11 por parte de un grupo de poetas relacionados con él vale la verdad que fue muy bonito y fue justo y necesario hacerle esos reconocimientos a un hombre que se fue hace muy poco y que nos dejó con pena porque era muy buena persona, aunque tenía un genio muy extraño, pero era un gran maestro. Y voy a pues, terminar, creo que voy a terminar, que no sé si está aquí, no, no está aquí, está eso ya en otra que vamos a hacer, ¿sabes? Vamos a, a dejar de compartir pantalla, Maripuri. Y ahora voy a poner otras quejas que tengo para que vean ustedes la... que, que no todo es actividad buena. También hay cosas que hay que denunciar para que a ver si se arreglan las cosas. Bueno, corto, cierro y Maripuri, <laughs> tú sigues con la mascarilla, tú no te fijas, te estoy viendo. Ven, bueno, no importa, vamos a guardar la, la discreción.